¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Inspinet News. Comenzamos con las noticias del día de hoy. Microsoft golpeado por las deserciones mientras los gigantes tecnológicos luchan por el talento para construir el metaverso. Enagás y Snam crecen en Grecia con la regasificadora de Alexandrópolis. Irak aprueba la venta de un enorme campo petrolero de Exxon a una empresa estatal. Pfizer podría tener lista en marzo una vacuna adaptada a Omicron. Colombia anuncia la instalación de pilotos de fracking de Exxon Ecopetrol. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Microsoft golpeado por las deserciones mientras los gigantes tecnológicos luchan por el talento para construir el metaverso. Alrededor de 100 personas en el equipo que desarrolla los auriculares de la realidad aumentada se han ido, en su mayoría, a la empresa matriz de Facebook Meta. Esta es una declaración que da la empresa Microsoft. Y el equipo de realidad aumentada de Microsoft Corp perdió alrededor de 100 personas el año pasado, muchas de ellas a manos de Meta Platforms Inc., dijeron ex empleados de la compañía de software y perfiles de trabajo en línea, a medida que se intensifica la batalla por trabajadores con habilidad para construir el metaverso. Por otro lado, los inversores compran bienes muebles del metaverso en Virtual Land Boom. Las transacciones inmobiliarias en el metaverso están alcanzando máximos históricos. Hablamos de empresas que invierten en bienes raíces para comprender el modelo económico y porque los inversores están gastando millones en propiedades virtuales.